Bueno, vamos a hablar ahora de un fallo judicial de la provincia de Santa Fe que podría cambiar de ahora en más la situación frente a la justicia de los legisladores santafesinos. Y que en principio la que cambia es la del propio senador Traferri, porque un juez declaró anticonstitucional en realidad los fueros. O sea que podría quedar imputado en esta causa en la que quedó embebido de juego clandestino. Estamos trabajando ya con Belén, con Evelyn Arach y este tema para ampliar. Eve, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Sonia, buen mediodía. Bueno, decirte que el juez se llama José Luis Mascali y es un juez de segunda instancia, porque el de primera instancia había dicho no se pueden tocar los fueros, es inimputable Armando Traferri en esta causa por juego clandestino que ya tiene detenidos al fiscal o ex fiscal Gustavo Ponce Assad, a su par Patricia Serjal y también al empresario Leonardo Peiti. Pero ahora Mascali dice sí, se lo puede imputar. Ahora, no se le pueden allanar ni sus viviendas ni sus oficinas y tampoco se lo puede de dejar detenido. La pregunta es, ¿hay suficiente evidencia sin allanamientos posteriores para poder imputar al senador? Y por otra parte, ¿qué tipo de participación tenía en esta causa por juego clandestino? Se la vamos a preguntar a quienes llevan adelante la causa, primero al fiscal Matías Cederi. Bueno, en principio, fiscal, esta es la consulta. Sí, nosotros consideramos que la evidencia es más que contundente para imputar, para formular cargos, y por eso es que estamos pidiendo que un juez la escuche. Es casi una garantía, no solo para la institucionalidad en sí, sino para el mismo Traferri, que sea un juez el que escuche y evalúe la evidencia y determine si la misma es solvente. Nosotros tenemos muchísima evidencia, es una investigación muy larga y entendemos que si bien existe un límite que lo impuso el juez en cuanto al allanamiento o a cualquier otra medida que avance sobre el senador Traferri, nosotros consideramos y vamos a respetar esa medida porque es lo que entendió el juez y lo que nos habilitó. Ahora, sin allanarlo, ¿ya tienen evidencia suficiente como para colocarlo a Traferri en qué lugar? Digo, en este mapeo del juego clandestino, ¿qué rol cumplía el actual senador? Nosotros creemos que acá organizó junto a Patricia Serjal, Leonardo Peiti, esa red de juego clandestino que funcionó durante al menos en la investigación nuestra 3 años, desde 2017 hasta fines del año 2020, en la cual él facilitó que progrese este negocio y lo hizo vinculando a Patricio Serjal con Leonardo Peiti, reuniéndose con Leonardo Peiti para que de esta manera él obtuviera forma e información desde la fiscalía para que el negocio pudiera funcionar. Nosotros tenemos acreditado numerosos encuentros entre Peiti y Traferri. Peiti en ese momento ya era perseguido penalmente por ser uno de los conocidos como rey del juego clandestino. Ellos se reunían para intentar legalizar el juego en cabeza de Peiti y además sí el vínculo que le generó con Traferri, recordemos que los presentó a Serjal y a Peiti, y a partir de ahí Peiti obtuvo mucha información desde la fiscalía que le avisaban cuándo lo iban a allanar, cuáles eran las investigaciones en su contra, y de esta manera funcionaba mucho más claramente el negocio. Doctor, ¿cuánto cree que mueve el juego clandestino en la provincia de Santa Fe para entender la magnitud del dinero que movía esta gente? Sí, yo hago una aclaración, hay unas estimaciones que nosotros pedimos se hacen en base a lo que mueve el juego legal, esas estimaciones, y el juego clandestino, en general, nuestra organización mueve alrededor de 3.000 millones de pesos en la provincia. ¿3.000 millones al año? Al año en la provincia, pero todo. Recordemos que hay juego online, juego ilegal de muchas formas, hay lugares en que directamente hay casinos en algunos pueblos. No estamos hablando que esta organización movía ese dinero, sino que el juego clandestino en general en la provincia. Bueno, estamos hablando igual de una cifra millonaria. Me pregunto, hoy ha dicho el actual abogado del senador Armando Traferri que su cliente no va a venir a la audiencia imputativa. ¿Se lo puede imputar igual en ausencia? Sí, no se puede imputar a una persona que no venga a la audiencia. Lo que pasa que, bueno, hay que ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el senador concretamente. Lo escuchamos, bueno, nos han comentado ustedes que el doctor Vázquez creo que había dicho esto. Bueno, veremos cuál va a ser la decisión. Nosotros lo que tenemos muy claro es que vamos a solicitarle a un juez de la Oficina de Gestión Judicial que lo cite al senador a una audiencia judicial. Bueno, ya ahora va a haber una orden de un juez citándolo a comparecer a una audiencia. Obviamente que lo que hizo, dejó muy claro el doctor Mascali en su resolución, es que no se lo puede detener, no se lo puede privar de la libertad al senador Traferri. Por último y muy breve, ¿qué pena en expectativa habría en caso de que se presente y sea imputado? La imputación que le comentó el doctor Edri tiene una pena que ronda del mínimo de 5 años y el máximo es de 10, eso por los hechos vinculados a la asociación ilícita. Después podrá haber otras imputaciones relacionadas con ello. Bueno, ahí está, ¿eh? Entonces, como vos bien lo
mencionabas al principio, Sonia, por primera vez un senador en la provincia de Santa Fe fue llamado a audiencia imputativa, falta fijar la fecha, deberá decidir si bien o no, no podrá quedar detenido y no se podrán allanar sus propiedades, pero ya es un avance en esta cuestión de igualdad de derecho, más allá del nombre, saquemos el nombre, la posibilidad de que un ciudadano electo tenga exactamente los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano a pie. Bueno, de hecho ese fue el justificativo, ¿no? El principio de igualdad que planteó este juez, ¿no? Porque si no parecen personas intocables y en realidad no lo son, son humanos y también pueden cometer errores, así que deben también justificar sus acciones frente a la justicia, como aparentemente será el caso del senador Traferri. Veremos qué dispone la justicia en este caso. Bien, Eve, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir ocupando de este tema con más detalles que tiene Guillermo Sisman, después de algunas evaluaciones que se hicieron en el ámbito judicial y también en el ámbito político, si se quiere, las repercusiones. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Leo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Escuchaba atentamente la palabra de los fiscales que hace tiempo vienen trabajando contra viento y marea porque se han encontrado con la resistencia de la corporación política en la provincia de Santa Fe, que como vos recordarás, Leo, en su momento le dijo no al desafuero de Armando Traferri. Una aclaración, el artículo 51 de la Constitución, que es absolutamente anacrónico, propio de una constitución del siglo pasado, en el artículo 51 establece la inmunidad de proceso. ¿Qué es la inmunidad de proceso? Que un diputado y un senador, Leo, no puede ser sometido a proceso penal. Hay una ley de fueros a nivel nacional que impide el allanamiento, la detención, pero en Santa Fe se dio un paso más. No se lo puede investigar siquiera. El artículo 51, en la primera parte de la redacción, habla que ningún legislador puede ser molestado por sus opiniones o por su voto en la Cámara. Eso tiene asidero y es entendible para que no haya persecución judicial por una postura política. Ahora, no llevarlo a un estrado judicial para una audiencia imputativa, claramente, a nuestro entender, convierte a los dirigentes políticos en una casta superior y por eso no corresponde. Lo que tenemos ahora es un impulso que ha retomado la causa, pero falta mucho camino por recorrer. Recién escuchábamos la palabra de los fiscales, que son los que vienen llevando adelante la investigación. El juez Mascali, juez de Cámara, que revisa el pronunciamiento de la jueza Verón, que ha dicho, hay dos elementos que son inconstitucionales. Una parte del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, que recién te refería, aquel que dice que los legisladores no pueden ser sometidos a proceso penal, y un artículo del Código Procesal Penal de Santa Fe que replica lo que dice la propia Carta Magna. De aquí en adelante lo que va a haber es una citación a audiencia imputativa. Hoy, hablando con el abogado de Traferri, dijo que él le va a recomendar que no se presente. ¿Por qué le va a recomendar que no se presente? Dijo, porque el derecho es poder. Y como mi cliente no puede ser detenido, le voy a decir que no pierda el tiempo y no vaya a la audiencia imputativa. Recién el fiscal Ederick le decía a Evelyn, no puede ser imputado, acusado, alguien en ausencia en Santa Fe. Con lo cual tenemos allí, Leo, una encerrona difícil de resolver. La idea es que se lo impute eventualmente por ser organizador de una asociación ilícita. Los fiscales dicen, esto no es una causa de juego ilegal, es una causa de corrupción. Acá lavaban plata, una actividad no permitida, donde recaudaban millones y después la metían en el circuito legal. Y en parte financiaban la política a través de Armando Traferri. Recién también decían los representantes del MPA, el juego ilegal por año en Santa Fe mueve 3.000 millones de pesos, no solamente esta banda, pero es muchísima plata, Leo, de la que estamos hablando, porque hay gente que levanta quiniela, hay bingos, hay también directamente casas de juego clandestinas. Y la fiscalía conjetura que esta banda operó por lo menos durante 3 años. ¿Cuándo es el punto de arranque? Cuando Patricio Serjal asume como jefe de los fiscales de Rosario, 2017. ¿Cuándo termina? Cuando es detenido, luego él termina renunciando y es destituido Gustavo Ponce Assad. La causa no tiene endeblez probatoria, es bastante consistente, a punto tal que 2 exfiscales están detenidos y ahora van por Armando Traferri. Complicada situación, me parece, la del senador, ¿no? Por lo menos lo que se vislumbra en apariencia y a esta hora. Por lo menos, Leo, lo que vamos a ver, si es que hay audiencia imputativa, toda la documentación sobre la mesa. Me parece que por delante hay todo un camino para recorrer para lograr que este senador sea sometido a proceso penal. Gracias, Guille. Hasta luego. Hasta luego.